Ich bin von Empuja Brava News, Nathalie. Okay. Guten Tag, Herr Dr. Adassi. Guten Tag. Heute sind wir hier. Sie sind Allgemeinmediziner hier in Empuja Brava, ansässig, schon eine längere Zeit. Und wir haben 10 Fragen zu dem wichtigen Thema Coronavirus. Okay. Sie haben die heutigen Statistiken und die Daten und Nummern für die ganzen wichtigen Fragen, die wir heute stellen. Perfekt. Ja? Okay. Die erste Frage ist, was ist der Coronavirus? El coronavirus, yo voy a hablar en español. Sí, perfecto. De momento estoy, digamos, mejorando mi alemán poco a poco. Muy bien. Coronavirus es un virus. Es un virus que pertenece a una familia de, que puede causar enfermedad que puede entre resfriado común, achu, molestias en la garganta, okay, y como cualquier otro virus. Por ejemplo, el resfriado común, la gripe, si dejamos pasar los síntomas sin acudir al médico, sin pedir una ayuda, la cosa va a agravar. Va a ir a más y más y más, claro, y más y más y más. Un simple resfriado común en una persona de riesgo, resfriado común, influenza, perfectamente puede desarrollar a una neumonía. Y la muerte puede desarrollar la esfera común, porque yo estornudo, tengo fiebre, la garganta me molesta, no pasa nada, la infección baja, no pasa nada, la infección baja más, no pasa nada, y finalmente el pulmón está mal, y eso es un resfriado común. Entonces hay que tratarlo. La coronavirus es un virus nuevo. No tenemos mucha información sobre él, pero finalmente es un virus que afecta el sistema respiratorio. Sigue siendo un virus. Und was sind die Symptome von Coronavirus? Entschuldigung, los síntomas. Sí, pues como he explicado, pueden ser las mismas síntomas de resfriado común. Hablamos de fiebre, hablamos de tos. A diferencia en este caso que la tos es seca. Hablamos de falta de respiración, pero como ve usted, estamos hablando prácticamente de las mismas síntomas de resfriado común, con lo cual, en fases iniciales, como el resfriado común, la gravedad es cero gravedad. El hecho que sea la tos seca es un factor muy, muy, muy importante que ayuda a amortiguar, a hacer la transmisión de este virus más, menos impactante. Luego os voy a explicar. Ok. ¿Ist die Infektion sehr ansteckend? Bien. Aquí hay que hacer diferencia entre dos cosas. La transmisión de una infección, que sea esta infección infecciosa, dicho de otra manera. La transmisión de un virus entre los seres humanos, somos 8.000 millones de personas en el planeta. Y los virus pasan entre nosotros. Con lo cual, la transmisión es un concepto y que esa transmisión nos lleva a una contaminación con resultados de que causa enfermedad es otra cosa. Okay. El coronavirus es fácil de transmitir. Sí, es fácil. Pero entre paréntesis, porque ahora voy a explicar. Que sea contagioso o no, de momento los datos que disponemos, sí es cierto que puede causar 2% más que la gripe, la influenza, el resfriado común, pero es mucho menos mortal que otras, mucho menos. De la misma familia del coronavirus tenemos el SARS. Sí.
el síndrome respiratorio agudo. Este 2002-2003, una cosa correcto. Así. Correcto. Sí. Este, el SARS del 2003, por ejemplo, aquí tengo la estadística correcta, surgió en China con una mortalidad 10%. 10%. De la misma familia del corona, tenemos el corona MERS, Middle East Respiratory Syndrome. ¿Sabe usted cuánto es la mortalidad del MERS? No. 35%. Es mucho más. ¿Y el corona? Un 2%. Bien. Estamos hablando de la transmisión. Sí, es correcto que el coronavirus se transmite fácilmente. Pero en la transmisión tenemos tres tipos de transmisiones en las patologías respiratorias. Una primera transmisión que va con... cuando hablo contigo ahora mismo, sí, o toso, una pequeña tos, para la tuberculosis es una transmisión fácil. Porque la tuberculosis, por ejemplo, está en las gotas de saliva fina, pequeñita. Vale. La ébola necesita una gota gorda. Gorda, sí. Y necesito estar muy, muy cerca, cerca de ti. Sí. De ti. La coronavirus está en la gota media, con lo cual significa que debo toser, debo estar primero enfermo, sí, toser a una distancia menos de un metro, vale, y que mi tos llegue a tu cara. Aquí los, no, sí, aquí no vale, ojos. Aquí no vale, aquí no vale, aquí no vale. Tiene que llegar la boca, la nariz o los ojos. Ojos. Con lo cual, yo con mis gafas, por ejemplo, esto lo tengo yo cuando tengo pacientes, no por la corona, lo tengo con todos mis pacientes, porque soy médico, estoy protegido. Vale. Entonces, está en la gota media. Ok. Con lo cual, distancia de un metro, incluso con tos de un paciente enfermo, si estás a un metro, estás protegido. Pero, date cuenta de una cosa que dije antes. La tos de la coronavirus, ¿cómo es? Seca. Sí. Con lo cual es otro factor a favor que la contaminación del virus es más baja. Sí. Es transmisible, pero contamina menos porque la tos, que es responsable de saltar las gotas, es una tos seca. Seca. Muy bien. Muchas gracias. Sí. Und die Sterberate bei Coronavirus, porcentaje de las que puede desencadenar un fallecimiento. Primero, lo siento mucho por las personas que han fallecido. Ninguna persona tiene derecho a morir. Estamos hablando a fecha de hoy, el 3 de marzo, de 3.000 personas en todo el planeta, sobre 90.000 infectados en todo el planeta. La mayoría absoluta, que hace 85.000, están en China. Estamos hablando de un porcentaje actual entre el 2 al 3%. Sí es cierto que es superior a la gripe común, pero date cuenta, estamos a diario, si las estadísticas no fallan, perdiendo 200 personas al día por un resfriado común. 200 personas al día, o más, o 300 personas al día, pero seguro, por lo menos, 200 personas cada día mueren del resfriado común, aunque su porcentaje es más bajo. Pero como expliqué antes, de la misma familia del corona tenemos el corona nuevo, el corona MERS, 35%, el corona SARS, el 10%. Ojo, aquí tengo la estadística, veamos, la ébola, que es respiratorio, la mortalidad es 44%. Mucho más. ¿Vale? La, veamos en el SARS, el 10%. La primera gripe aviar, bird flu, de 2003, 53%. 53%, 2003. La MERS del Middle East, 35%. La segunda gripe aviar del 2013, 39%. Y la corona, 2%. ¿Por qué ahora el corona? La pregunta quizás surgís. Porque, por ejemplo, tenemos el SARS de China,
gripe aviar de China, varias... Viene de China. Es porque China ha abierto últimamente al mundo. Antes las gripes empezaban en China y terminaban en China. Ahora, con el mundo abierto... Con los aviones... Con los aviones se llega. Pero es que realmente sigue siendo un virus. Ok. Die Frage Nummer 5 ist, wie hoch ist die Gefahr und wie gefährlich ist es eigentlich für die Person? Realmente la respuesta, no tenemos clara respuesta. Pero tenemos lo que nos ayuda, la estadística y las cifras exactas. Sabemos perfectamente que estamos hablando de un porcentaje entre el 2 al 3%. Sabemos que es el menos que el SARS, que el MERS, que es menos que la flu, la bird flu, las dos. Okay. Como dije en su momento, el bird flu, la 2003, 53%, la bird flu, 39%, y SARS, 2, 3%. Y de esta hemos salido. Nuestra medicina actual ha salido de esto y hemos salido de esto. Con lo cual, y como he explicado, la forma de la transmisión es la gota mediana, con lo cual debe unirse condiciones. Estoy infectado cerca de ti a 50 centímetros, estornudar en tu cara, que las gotas caigan boca, nariz, aquí, ojo. Claro. ¿Vale? Pueden venir aquí o estornudar achu y venir aquí. Claro. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente, las gotas pueden permanecer sobre la superficie. Y el mejor tratamiento, agua y jabón. Okay. Subes al bus, also, coges la bus, agua y jabón. Also, bei der Frage 6 ist es dann, welche Maßnahmen können wir machen? Das heißt, Hände waschen, infizieren. Es con el número 6 es... para los tratamientos que se puede hacer, lavar las manos, para lo que tenemos que hacer es lo más importante, el número uno es lavar las manos. Si ahora mismo está diciendo en la tele el virus, ok, es un virus, no es un protozoo, es un virus. A lo mejor ahora hablas conmigo o otra. Esperamos que no, naturalmente, no te asenta mal. No. Pero una persona habla conmigo y deja aquí. Yo después de cada paciente escojo. Lavo las manos y ya está. Porque cae sobre mi mesa, mi ordenador, y lavo las manos. Vas al autobús y coges el autobús. No pasa nada. Tienes en tu bolsillo un gel hidroalcohólico y lo lavas. No lo tienes, no pasa nada. Vas al toilet público, abres el grifo con el codo, pam, y lavas las manos. Estás en supermercado y coges productos después de una persona, no pasa nada, lavas las manos. Sí, es hay también estas pequeñas botellas que se pueden llevar. Con gel hidroalcohólico, sí. Pero realmente con agua y jabón es más que suficiente. Okay. Es un virus frágil. De hecho, las últimas estudios epidemiológicos y varios profesores universitarios en biología y epidemiología dicen cuando sube la temperatura va a desaparecer solo, porque con el calor del sol lo va a matar y podría venir a ser como un virus estacional que viene cada invierno, y hasta entonces ya tendremos la vacuna. Simplemente lavar las manos, evitar contacto. Quizás en esos momentos hay mucho pánico exagerado. Para mí, científicamente, es muy exagerado. Como digo siempre, en paz descansen las personas que han fallecido, lo siento mucho por ellos, en paz descansen, pero estamos hablando de 3.000 personas han fallecido sobre 90.000, que son el 3%, sobre un planeta de 8.000 millones de habitantes. Claro. Y 3.000 personas en China, donde hay mucho movimiento, sobre todo en la ciudad de Wuhan, es una ciudad industrial, Con mucho movimiento, transporte, con lo cual no debemos decir 3.000 sobre 11 millones en Wuhan. Sí, okay. Also, die Epidemie hat wo angefangen? ¿Dónde empezó? La epidemia, sí. se estima que ha empezado en la ciudad de Wuhan, eso está seguro,
pero realmente estoy aquí buscando. Se ha originado en un mercado de mariscos de Wuhan. Ah, d'accordo. Pero el problema que en este mercado se vende marisco y al lado animales salvajes. El animal que el pangolín. Okay. Ahí la cultura china, con todo el respeto. Yo tengo respuesta a ciudad. Muchos animales, ¿sí? Muchos animales salvajes. Nosotros sí. Nos limitamos, por ejemplo, a pollo, cerdo, cordero, vaca. Ahí en la cultura china comen muchos animales salvajes. Mucho más. Sí. Y en este mercado yo he visto fotos, no sé si las fotos son correctas o no, pero he visto fotos donde yo veo la caja de marisco y al lado el pangolino. Con lo cual, no sé si las fotos son correctas o no, pero si son correctas, las condiciones higiénicas de este mercado de marisco son bastante cuestionables. Pero repito, no sé si son. Jetzt sind wir schon bei Nummer 8. Welche Behandlungsmöglichkeiten haben wir denn? De momento no tenemos tratamiento. Están los laboratorios, están trabajando día y noche para encontrar tratamiento específico. No tenemos de momento. Se estima que va a haber una vacuna, porque al fin y al cabo. Por ejemplo, mi pregunta es: ¿hay tratamiento para el resfriado común? No. No. Cuando estás resfriado común, tratas los síntomas para mejorar, que puedas comer, tomar limón y tener el cuerpo más fuerte para combatir el virus. Lo mismo para la corona. Y va a llegar un momento que va a haber vacuna para la coronavirus, pienso el año que viene. Pero creo que van trabajando mucho para hacer la vacuna, pero va a ser igual realmente. Se estima que va a ser como una cosa estacional. No va a haber tratamiento específico, es un tratamiento respiratorio, es un virus respiratorio como el resfriado común. El tratamiento es, y lo que se dice, no quiero hacer publicidad para los medicamentos, sí. Pero lo que decimos siempre, ibuprofeno, paracetamol, reposo, y muy muy importante, como se trata de un virus, el mejor tratamiento para un virus es aumentar la defensa. Me permite hacer una pregunta o una connotación. Por ejemplo, porque hay personas con el virus de la papiloma, sí. Lo cogen y se liberan de él, y otras personas lo cogen y ahí se quedan. Vale. Porque nuestra inmunidad, sistema inmunitario, es variable de una persona a otra. Todo virus, la mejor defensa es el sistema inmunitario. Con lo cual, yo llamo a la gente y le digo, reposo, comida sana y las cosas que aumentan la inmunidad. Manzanilla, jengibre, zumo de limón, comida natural, menos carne roja, más carne blanca. Todo lo que aumenta nuestra defensa contra un virus. El mismo ejemplo cojo siempre es el papiloma virus. Para algunas personas coge el papiloma y tal como entra, sale. Otras personas cogen el papiloma y tienen cáncer del cuello del útero. Okay. Porque es la defensa. Tu defensa es la clave. Y la mejor defensa es comida sana, vida sana y, por supuesto, lo más importante, tomar las medidas necesarias en un virus de respiratorio, de atacar los síntomas directamente y no esperar que los síntomas vayan bajando. Y hay buena noticia del profesor Didier Raoul del Instituto Mediterráneo de Infectiología de Marsella. Al parecer ha probado un tratamiento conocido, barato, la cloroquina, que se utiliza contra el paludismo. Okay. Y al parecer está dando buenos resultados. Queda por confirmar. Pero repito, reitero, defensa, buena inmunidad y atacar los síntomas inmediatamente. Al fin y al cabo es un virus respiratorio. Respirador. Vale. ¿Qué puedo hacer? Número 9 es: ¿was kann ich dafür tun? ¿Wie kann ich mich schützen oder vorsorgen? Ya lo dije antes. Primero, lavar las manos. En el bus, bajas del bus, lavas las manos. Saludas, seguimos con la vida social, no como hizo Merkel con el otro. En la televisión. No hacía falta, Merkel y el ministro podían haber dado la mano y luego lavar las manos. No tiene más. Segundo, evitar el contacto directo con personas que tengan síntomas de resfriado.
mantener de una distancia de un metro, porque incluso con el estornudo, el virus, al ser en la gota mediana, no recorre más de un metro. Preocupar de limpiar las superficies de casa. Es decir, un cuadratmetro más o menos. Exactamente. Vale. Pero no si por lo que ya te acercas, oye, pues mira, vigila estos síntomas, limpia estas manos y ya está. Dann sind wir schon bei Frage 10. Perdona, y una cosa muy importante, cuando estornudes, entonces, aquí. Claro. No. Never. Así. Okay? Okay. Die Nummer 10 ist, wie liegt die Prozentsatz bei einer Genesung? Esa es mi pregunta favorita. Ah, es la que más me gusta, porque es una cosa que realmente todas las televisiones, la mayoría, no pretendo juzgar, pero muchas medios de comunicación no lo dicen. A mí realmente me resulta, eso ya es una opinión más personal que científica, me resulta curioso, estamos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, corona, 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 sí. Corona, y luego durante 2 minutos, pero no os paniquéis, no pasa nada. ¿Se va a pauca? No. Hay que ser, yo pienso que las televisiones, medios de comunicación, tienen que dar el mismo tiempo para mostrar la cara mala y la cara buena. Hay que ser justo. Bueno, esa es una opinión personal. Volvamos a las partes científicas. Yo estaba elaborando personalmente una estadística. Empecé con eso. Me gustan las matemáticas desde siempre. Okay. Me encanta. El 25 de febrero, según la OMS, Organización Mundial de Salud, había 80.000 infectados en todo el mundo, de los cuales 77.000 en Wuhan. ¿Vale? Tengo 77.000 infectados en Wuhan sobre una población de 11 millones. Estamos hablando de un porcentaje de infectados de... No, voy a hacerlo más grande. Perdona. Estamos hablando de un porcentaje de infectados en Wuhan. 0,7. Bien. Sobre estos 0,7% han fallecido 2.500 personas, con lo cual 2.500 es 0,000 de muertos. Pero una cosa, como he dicho, Wuhan es una ciudad industrial. Hay mucho movimiento también. Y antes de que reconozcan que es un nuevo virus, antes de la fecha del 25 de febrero, no, del 7 de enero, se llama COVID-2019, porque empezaron las síntomas en 2019, con lo cual ha habido un mes y medio, más o menos, que Wuhan entra, de Wuhan a Hong Kong, de Wuhan a Shanghai, de Wuhan a China, de Wuhan a París, de Wuhan a Madrid, pero dentro de China hay mucho movimiento en una ciudad industrial, claro. Con lo cual yo diría que tenemos 77.000 personas se han infectado en toda China. En China tenemos 1.386.000 de personas. En este caso, si dividimos 77.000 sobre 1,387 millones, estamos hablando de un porcentaje de 0,0055%. En China, las personas infectadas, 0,0055%. Bien, hablamos de la mortalidad. Sobre estos 0,7% a nivel mundial, voy a acoger la parte más mal, 3%. Sobre esos 3% de personas, tenemos las personas más de 80 años, 14% de mortalidad, pero 85% de curación. Las personas entre 70 a 79, 8% de mortalidad,
pero la curación estamos hablando de 92%. ¿Quieres acercar? Las personas de 60 a 69 años, 3% de mortalidad, pero curación 97-96. De 50, 1,3%, curación, recuperación 98-99-99-99-99,8% de curación. Claro. Es que pensáis que cada 100 personas enfermas, el 14% a partir de las 8 años van a morir. No. La estadística médica no funciona así. Lo que estamos hablando es, cuando calculamos la mortalidad sobre una enfermedad, y aquí está el cálculo, tenemos que calcular 0,7, okay, por ejemplo, por sí, 100, multiplicado por 14,8%. Entonces, la mortalidad real de las personas más de 80 años es la multiplicación de 0,7% multiplicado por 14,8%. Esa es la mortalidad total. Y esto nos lleva a una mortalidad de las personas mayores de 80 años a 0,103%. Esa es la cifra correcta de mortalidad de las personas mayores de 80 años. Repito, para hacer el cálculo correcto, el 0,7% hay que multiplicarlo por 14,8% y va a darnos la mortalidad de una persona superior a 80 años 0,103%. Sería. Es nada, sí. Y con lo cual la supervivencia, que la posibilidad de una persona más de 80 años que sobreviva al virus, es 99,897%. La posibilidad de curación es 99,897% de una persona más de 80 años. Y para una persona menos de 40, pues ya estamos hablando de porcentaje 99,9986%. Vale. Esa es la curación. Pero eso no impide que es una llamada a la calma, pero a base científica, a base de cálculos, a base de cifras. No impide que, al fin y al cabo, es un virus que no lo conocemos. Hay que tener precaución, sí, la misma que el resfriado común, ¿vale? Lavar las manos, proteger la boca, estornudar. Lo mismo, si realmente, Natalie, tú tienes una... Yo ahora estoy resfriado común, estoy a tu lado, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar de mí? No. Vas a intentar protegerte de mí porque estoy resfriado, porque tú no tienes ganas de estar resfriada, sí, sí, y sí, pasarlo mal. Y si yo estorno, pues te alejas, estoy, claro, estoy aquí, estoy pues, aquí. Vale, limpias, claro, las manos, mantén esa diferencia. Es lo que hacemos todos: lavar las manos, proteger la boca, protegerse y cualquier síntoma, tratarla. Con especial cuidado, las mismas condiciones que están causando anualmente, me permiten sacar la cifra, como os gusta, me gustan las matemáticas. Sí. Cada año de resfriado común, ¿saben cuántas personas mueren? No. 290.000 a 650.000. Mucho más. Podrían morir, o sea, es el riesgo. O sea, al menos hablan 200.000 personas. 200.000 personas al año mínimo mueren de resfriado común. Y todavía son 3.000 de la corona. A ver. Así no. Las mismas precauciones. No necesitamos hacer un pánico. ¿Pánico? Para nada. Para nada. Para nada. Por supuesto, una persona de resfriado común, si tiene problemas cardíacos, hay que tener cuidado. Sí. Problemas respiratorios, hay que tener cuidado. Diabético, hay que tener cuidado. Naturalmente. Pero las mismas precauciones que hacemos con el común. Con el pequeño matiz, cuando conocemos el virus. Así somos más tranquilos ahora. Eso espero. Espero que las cifras siguen, continúan, que se frenen y, bueno, zumo de limón y miel. Es el mejor tratamiento. Muy y la protección. Bien. Vale, perfecto. Muchas gracias. Gracias de nada. Para todas las respuestas. Y ahora yo creo que la mayoría está más tranquila. Eso espero. Muchas gracias, señor doctor Farafi. Lava las manos.
jabón normal, lavar bien las manos. Y bueno, nada especial, es un virus muy frágil.